ya que tú has sido en los momentos más difíciles, más que un amigo, tú lo has sido todo. Cristo. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos al aire. Hemos comenzado la transmisión de este programa a través de las redes, hermanos, por todo lo que está aconteciendo. No ha sido fácil, hermano, el dejar de estar congregándonos, el dejar de estar junto a los hermanos, que a lo cual Dios nos llama, estar junto a los hermanos. En la congregación, en armonía,
con alegría. Yo creo que la mayoría de nosotros nos está pasando esto de que tenemos la necesidad de estar acá. Pero más que de estar acá, porque una palabra la podemos escuchar en casa, podemos cantar en casa, pero creo que la necesidad mayor es estar junto a los hermanos. Es lo que me ocurre en lo personal. Por eso que el Señor Jesús dijo que bueno es estar los, o sea, dice la Escritura que bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, hablándonos y diciéndonos de que el juntarse es bueno, no hace bien al corazón, no hace bien para que alabemos a Dios juntos, para que conversemos nuestros temas, para que conversemos nuestra ¿cuánto se llama? Todo esto que lo que tiene que ver con el tema de la alabado sea el Señor, el tema de la de todo esto que está pasando en el país. Creo con todo mi corazón, hermanos, de que ha llegado el tiempo en que la iglesia verdadera se muestre. La iglesia que no necesita estas murallas para estar congregada o para que nos digan lo que tenemos que hacer dentro de la congregación. Un sistema religioso, un sistema donde nos dicen que tenemos que dar gloria a Dios, donde nos llevan a que cantemos una alabanza, que hagamos una oración. Hermano, creo que por primera vez en la historia de este país hay que quedarse tanto tiempo, o la iglesia tiene que quedarse tanto tiempo en casa, y no tan solo aquí, a nivel mundial, porque hay países que han ocurrido en que los hermanos se tenían que esconder para congregarse y hacer estos cultos. Es algo fuera de lo normal, supuestamente, hermano, pero como les digo, la verdadera iglesia ahora se va a ver, esa iglesia que recurre al Señor cuando aparece la tentación. Por eso es que el Padre Nuestro dice, ayúdanos, líbranos de toda tentación, o sea, que nos ayude el Señor cuando aparezcan todas estas cosas, donde no hay nadie, donde estoy solo, donde a lo mejor nadie me lleva a orar. Entonces, todas estas cosas nos insta a buscar, a la verdadera iglesia va a buscar en el secreto, ahí donde nadie lo ve, va a buscar a Dios en la intimidad. Y seguramente va a cantar en su casa. El otro día nos gozábamos con unas imágenes que nos mandaron, hermano, y nos reíamos y lo pasamos bien, hermanos, porque veíamos cómo los hermanos interactuábamos a lo lejos, cómo los hermanos nos decíamos, los echamos de menos, hermano. Eso es lo rico de todo esto. Y esto no significa que hagamos lo malo, sino que o estemos lejos. Y la iglesia verdadera es esta, que la que no necesita un coordinador, no necesita un predicador, sino que ese hombre es capaz de buscar a Dios, es capaz de elegir, es capaz de orar, es capaz de ayunar si desea ayunar, y refrena su boca también. Así que, hermano, es eso. Estos tiempos creo que harán muy bien. Recién conversábamos con una persona que estaba afuera y decía, no, es que están todas las iglesias cerradas, yo necesito ir a la iglesia. Y yo le decía, pero usted va siempre. Sí, me dijo, es que a mí mi fe me dice que no, nada me puede tocar. Oiga, yo le hago una pregunta a usted. ¿Estamos libres de todo esto? ¿Usted está libre? ¿Yo estoy libre de todo esto? ¿Vamos a ayudar nosotros a que esto se expanda? ¿O cómo vamos a dejar a la iglesia en caso de que algo ocurra en una iglesia, como ocurrió hace pocos días atrás en un lugar? Porque usted se da cuenta que las redes sociales, la televisión, han hecho peor a la iglesia por hace mucho tiempo, pero aún se mantiene la iglesia. Entonces, nosotros debemos ayudar, nosotros debemos colaborar en todo esto que está haciendo no tan solo este gobierno, sino que el mundo entero, el estar guardado, el estar ahí en casa. He mirado tantas imágenes, hermano, donde la gente hace cosas motivadoras. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no somos capaces de sacar nuestro parlante y predicar de nuestra casa hacia la calle? ¿Por qué usted no pone una alabanza fuerte con un parlante hacia afuera para darle ánimo a la gente y a través de ese parlante usted decir, tengan confianza que el Señor sabe librar a los justos? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, hermanos, creo con todo mi corazón de que hay que
cambiar el sistema religioso que tenemos, cambiar la forma de alabar a Dios. Recién vi pasar un grupo de hermanos predicando, acá a la iglesia también salen los hermanos a predicar en ciertos días, hermanos, o sea, la iglesia, aquí donde se va a ver, por eso le digo, aquí donde se va a ver la iglesia, que no necesita cuatro murallas para estar. Bien, Dios nos ayude y vamos a orar. Vamos a orar al Señor para pedirle que nos dé esa cobertura especial ahora en esto que vamos a hacer. Y cerramos nuestros ojitos y usted me ayuda ahí en su casa, diciendo ayuda al siervo, ayuda al hermano, ayuda al pastor, ayuda a quien, como usted nos estime conveniente decirnos. Y decirle, Señor, en cual cuya presencia estamos. Oramos, Dios, para pedirte, Señor, tal como se hizo ayer acá en La Pintana, donde más de 100 iglesias se unieron en una cadena de oración y ayuno. Así también hoy, Señor, yo te pido que a través de mis hermanos oremos por este país. Oremos no tan solo este país, sino por este mundo que está padeciendo toda esta catástrofe de esta pandemia. Creo que es el comienzo, Señor, de todo lo que viene. Señor, es cierto, nuestra fe no es tocada, Señor, pero no estamos exentos, ni tampoco queremos provocar situaciones en esta pandemia, sino que yo te pido, Señor, que tú los guardes, que nos hagas cautos, astutos, como dice la Escritura, inteligente, con sabiduría, amado Dios, para que en esta circunstancia, en estas situaciones, tengamos la madurez suficiente para guardarnos y hacernos crecer espiritualmente. Sé que cuando volvamos, Señor, a congregarnos, vendremos con acción de gracia. Vendremos a darte gracias porque una vez más tú no has librado, Señor, de esta catástrofe, de esta pestilencia, amado Dios. Y declaro con mis labios, Señor, como dice el Salmo 91, y caerá en mil y diez mil, más a ti no te llegará, no nos llegará. Y si algo nos llegara a tocar, Señor, nos espera tu gloria, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos aquellos débiles para que usted les dé la fuerza para continuar adelante. Permítenos, Señor, entregar un mensaje en esta noche, a esta hora, a nuestros hermanos que están en casa y que ellos puedan sacar su parte. En el nombre de Jesús, así sea. Amén y amén. Alabado sea Dios. Bien, hermanos, creemos con todo el corazón de que lo que vamos a leer hoy, y le he puesto por título, Dios te quiere bendecir. Y vamos a ir, amado hermano, al libro de Números, libro de Números, capítulo 15, del versículo 37 al 41, donde hay una palabra de Dios entregada a Moisés después de que se lapidó a una mujer, a un hombre por ser violador, donde lo pillaron, y que dice la Escritura de que no había sido todavía enjuiciado. Pero ellos toman la ley del Señor y lo apedrean y lo terminan sacando en ese lugar. También se habla anterior a eso, se habla de las leyes sobre las ofrendas, la derrota del enorme, Jehová castiga a Israel. O sea, había algo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Y por eso nos vamos a abocar a este capítulo 15, versículo 37 al 41. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia en general dice amén, porque es palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 12, dice: te harás fleco en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Palabra del Señor. Dios te quiere bendecir en este día. Dios quiere algo de nosotros. Y en pos de esto, vamos a hablar de este mensaje, donde el que cree verá la gloria del Señor. En este libro de Deuteronomio, amado hermano, 15, podemos ver cómo entrega este mandamiento o esta orden, este legado a Moisés para hacerle recordar sus normas. Y si nosotros vemos qué es lo que es el acordarse, amado hermano, es volver a la memoria algo. Le está diciendo a este pueblo que por generación, al ver esto, se acordarán, traerán a memoria lo que Dios instauró como ley, como norma en el pueblo de Israel. Así también, amado hermano, vemos en este tiempo cómo el Señor quizás no ha puesto en nuestra vida una franja, un azul, como dice esta escritura, pero sí ha puesto en nuestra vida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos viene a recordar a cada instante de quiénes somos nosotros. El Espíritu Santo nos viene a ayudar en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos viene, aleluya, a sostener cuando estamos por flaquear. Nos viene a librar de las tentaciones. Nos viene a, aleluya, a recordarnos que somos hijos del Rey, hijos de Dios. Y, aleluya, y nos viene a recordar que un día andaremos en calles de oro. Nos viene a recordar que el que persevera hasta el fin, este verá la gloria del Señor. El que persevera hasta el fin tendrá una corona incorruptible. Nos viene a recordar, o sea, es algo Dios nos marcó. En ese entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, hazte unos vestidos que donde lleven una franja azul para que cada vez que los vean recuerden mis normas, mis estatutos, mis decretos y todo lo que hay. Porque la gente es fácil de olvidar. La gente es fácil de olvidarse de que Dios está en todo lugar. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que Dios está aquí, como también está en tu casa, como está allá en el otro lado del mundo, está allá en el ser, en el universo. Dios está en todas partes, amado hermano. En este tiempo el Espíritu algo te tiene que decir. Aquí le está diciendo: cada vez que veas esta franja, Dios te va a recordar. Porque a nosotros, el Espíritu Santo nos va a recordar que engañoso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Es perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos viene a recordar. El corazón del hombre es engañoso, es llevado siempre al mal. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Nuestro corazón, que es engañoso, que nos va a querer llevar por un mal camino, un camino equivocado. Y el Señor nos dice en un momento determinado en el Antiguo Testamento, dice: paraos en los caminos y mirad por cuál camino debéis andar. Porque la tendencia del hombre es equivocarse. La tendencia del hombre es ir hacia el mal. Pero viene el Espíritu Santo, que puso su sello, su marca. Nos sabe librar a los hijos del Señor. Si tú estás en Dios, Dios te va a librar. Tú no vas a caer de la tentación.
El que peca deliberadamente, dice la Escritura, este no conoce a Dios. Así es claro, declaro es el Señor, hermanos amados. Entonces yo les vengo a decir a ustedes, en esta ley, en este recordatorio que tiene Dios hacia la iglesia, que el sello mayor, que la marca mayor es el Espíritu Santo. El sello que está en nuestra frente, las arras de su Espíritu, amado hermano. Vemos también, amado hermano, cómo dice, para que veamos y nos acordemos, dice, pero luego dice, no miréis en pos de vuestro corazón. Y por eso decía que es engañoso el corazón de los hombres. Es demasiado engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Tú también conoces que tu corazón te quiere llevar. Aquí nos quiere decir nuestro corazón por el camino equivocado. El Señor dice, paraos en los caminos, ¿cierto? No miremos nuestro corazón, no miremos. O sea, metamos al Señor. Metamos al Señor en nuestro corazón, metámoslo aquí a Él, que Él gobierne, no el pecado, que Él gobierne nuestra vida, que Él gobierne nuestro corazón, nuestra alma, todo. Por eso es que el Señor dice que nosotros, ya Él no habitará en templo hecho por hombre, sino que habitará en el corazón del hombre, aleluya. Entonces, si Él habita en ti, entonces tú, aleluya, sabrás saber lo que es bueno, sabrás saber lo que es malo, y Dios sabrá librar a sus hijos. Recuerda siempre que hay uno que vino como león rugiente buscando a quien devorar. No es a la gente del mundo, es a la iglesia, a la, aleluya. Es cosa que vea, mire, veamos lo que sucede hoy en este tiempo. Puede venir un templo de budista, puede venir un templo de los mormones, puede venir un templo de ¿cuánto se llama? De esto de los del Islam. Pueden venir todos esos tipos de templos. Ellos pueden tener la tremenda cobertura, pero la única iglesia, la única esto religioso que no tiene voz y voto es la iglesia evangélica. ¿Por qué será? ¿Por qué será que a la iglesia evangélica se le ataca? ¿Por qué será que siempre a la iglesia se le prohíbe? Aleluya. Y todo esto que le estoy comentando, yo quiero decirle a ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús, aleluya, el corazón de los hombres, aleluya, está llevado siempre al mal, pero la iglesia no. La iglesia se sabe guardar, la iglesia sabe caminar bajo la poderosa mano de Dios. La iglesia sabe caminar en el camino de Cristo. La iglesia sabe andar en este camino en el cual el Señor le dice, paraos los caminos y mirad por cuál camino debéis andar. Sabe el Señor, conoce esa iglesia no anda en caminos cerrados, no anda en caminos turbulentos, no anda, aleluya, escondiéndose, sino que anda en una verdad, porque tenemos no las marcas de ese vestido que se le mandó a hacer a Moisés para hacerle recordar todas estas normas, todas estas cosas. ¿Por qué le dice a Israel así? No miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos. Oiga, si los ojos son lo primero que nos hace pecar, los ojos son, mire, si miremos a Adán, a Eva, ¿qué fue lo que, por dónde entró todo el pecado? Por sus ojos. Miremos a Lot, ¿para dónde miró? Miró hacia el oriente. ¿Dónde miró? Escuche bien, ¿a quién miró el mismo rey David? Veámoslo, entonces todo entra por aquí, para que el hombre entre al pecado, todo entre por aquí. A Israel le dice, no miren estas cosas, no miren, no escuchen a su corazón, le está diciendo, acuérdense siempre de esto, aleluya, le está diciendo para que se acuerden. ¿Por qué les dice esto? Porque la tendencia de Israel, amado hermano, es a prostituirse. La tendencia de Israel es cambiar a Dios por dioses. La tendencia de Israel hoy en estos tiempos, aleluya, hay mucha gente que cae, mucha gente que tiene la tendencia a apartarse, a buscar otras cosas, por cuanto Dios le hizo hacer este vestido para hacer recordar en qué deben andar. Bendito sea el Señor. Entonces vemos, hermanos, cómo todo esto, en breves palabras, Dios le dice con esto, vestidos, no se olvidarán de mí nunca, cumplan mis leyes. A la vez Dios le hará recordar que Jehová
es santo y le hará recordar a ellos que también deben ser santos. Así como Jesucristo le dice a la iglesia, vosotros sois santos porque yo soy santo. ¿Eh? Entonces la iglesia también, Dios le hace recordar a través del Espíritu Santo que también son santos. La iglesia es llevada a la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Israel tenía la tendencia a cambiar a Dios. Como dice, se prostituían, cambiaban, se casaban con cualquiera. Venía alguien y les cambiaba los pensamientos. Recuerde que Aarón, cuando Moisés sube al monte a orar, Josué que le sigue, con Caleb le sigue, pero abajo quedó Aarón. Cuando vino, aleluya, el tiempo en que no escucharon nada. Escuche bien, cuando no escucharon un mensaje, aleluya, igual que en este tiempo, vino y oyeron la voz del pueblo y Aarón concedió la petición del pueblo. Escuche bien eso. Así también en este tiempo, aleluya, hay gente que cambia a Dios porque no escucha la voz de Dios, no lee, no escudriña, no ve la escritura. Entonces, aleluya, quiero decirle con todo mi corazón y con todo respeto, hay gente que también espiritualmente se prostituyen. Gente que cambia a Dios por otras cosas, por una fiesta, por un paganismo. Bendito sea el Señor. A Dios no se le puede cambiar. Dios es único. Dios es santo. Y vosotros también debéis ser santos, dice la Escritura. Así que hermanos, Dios nos está recordando quiénes somos. Dios también en este pasaje les recuerda qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo le digo a usted, Dios, el Espíritu Santo siempre le está recordando lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz. Cuando nadie tenía nada, no teníamos valor para nada, todos íbamos a la condenación, todos estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios, pero ahí aparece Jesús. Durante 3 años y medio para llevar, aleluya, cargado a sus cuestas, a sus hombros, a sus espaldas, todo el pecado de esta humanidad y ser colgado por amor a nosotros, por amor a usted. Así también Dios les recuerda a Israel de dónde los sacó, qué es lo que ha hecho, qué es lo que Él hizo por ellos. Entonces en Israel debiera haber habido gratitud. Usted debiera haber gratitud de lo que Él hizo en la cruz. Nadie ha hecho lo que Él hizo. Recuerda, mira qué es lo que tú eras y mira lo que tú eres ahora. Aleluya. Mira, aleluya, cómo estabas antes de llegar a Cristo. Y mira cómo ahora Dios te ha vestido de una forma diferente. Ha puesto un anillo, te ha puesto un vestido de salvación, amado hermano. Aleluya. Entonces, ¿cómo no ser gente agradecida? A usted a lo mejor que nunca ha ido a una iglesia, le quiero contar a través de esta señal, aleluya, que hay un hombre inocente, aleluya, que en el cual no hubo pecado, aleluya, que fue destrozado, fue manoseado, fue maltratado, fue latigado, fue encarnecido, aleluya, cada latigazo que corría hacia su cuerpo, al salir de ese cuerpo salía desgarrando su carne, aleluya, y todo eso lo soportó por amor a ti, amigo y amiga, hermano de iglesia. Nunca te olvides lo que hizo por ti en la cruz y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque Dios ha sabido librar a los suyos. Amén. Oh, Dios es bueno. Bendito sea el Señor. El amor hacia ti que tanto tuvo Jesús en la cruz, ni esos clavos fueron capaces de sujetarlo. Escúchame bien, ni esos clavos impidieron que el decir que te amaba, ni esos clavos contenieron todo el amor que había hacia ti. Y el día que, a la hora que Él muere, aleluya, le dijo a un ladrón que no tenía valor, un ladrón que había sido puesto en una cruz porque era un soberbio, porque seguramente era un revolucionario, aleluya, o quizás simplemente era un ladrón que asaltaba, no sé, al abuelito, pero ese hombre, estando en esa condición, como el otro que estaba al lado, en la misma situación, aleluya, pero hubo uno, el cual pidió perdón. Le dijo al Señor, acuérdate de mí. Dios nunca desecha un corazón contrito y humillado. Donde tú que estés en este momento, Dios tiene algo para tu vida. Veamos, hermano y hermana, en el libro de Deuteronomio, amado hermano, cómo, qué es lo que dice la Escritura. Dice que
que le dijo al Señor, te harás fleco en las cuatro puntas de tu manto. Y yo digo inmediatamente, y se me viene a la memoria, y digo, ¿cómo esta mujer que tenía el flujo de sangre se metió entre medio? No importó que lo que la gente hiciera. Así también te lo digo a ti, aleluya. Esta mujer se metió entre medio, lo había perdido todo. Escúchame bien, Dios tiene algo para tu vida, Dios tiene algo para mí, hermano. Dios tiene una solución a tu pregunta, Dios tiene respuesta para tu vida, Dios tiene algo hoy para ti. Esta mujer se metió entre medio, no le importó que le dijeran loca, salte de aquí. No importó que esta persona estaba despatriada, estaba echado fuera, aleluya, del lugar donde se congregaba la gente. A ella no le interesó que alguien, solamente quería tocar el borde de su manto, aleluya. O el talit, como se le dice en palabras hebreas, amado hermano. Este talit, amado hermano, representa cuatro cosas que pueden llegar, tal cual yo pienso y me imagino que cuando Jesús iba con su manto, este manto que fue confeccionado en los tiempos remotos de Moisés, aleluya, escúcheme bien, hace más de cerca de 3000 años, aleluya, atrás, viene y le pone cuatro puntas, cuatro nudos, aleluya, a este manto, amado hermano. Y uno de ellos significa: el Señor mi amo es todopoderoso, porque me sacó de Egipto con brazo fuerte y mano extendida. Escucha, esta mujer cuando sale corriendo, sale del cautiverio, escúcheme bien, sale del cautiverio y corre hacia ese Jesús, porque sabía que Jesús era la puerta, que era la escapatoria. Sabía que esta mujer cuando iba hacia Jesús veía, aleluya, que Él era el camino de la salvación. Él veía, aleluya, cómo ese hombre que iba caminando con un manto era capaz de librarla de Egipto, capaz de librarla del azote de la enfermedad. Así también, aleluya, yo te digo a ti, corre, porque corre a tocar a Jesús, corre a tocar a Jesús, no el manto, sino que a tocar su gracia, aleluya, porque Dios tiene un milagro para tu vida, aleluya. Dios está diciendo que Él es todopoderoso. Sabía esta mujer que el que iba ahí era todopoderoso. El segundo nudo significa: el Señor mi amo es Dios de los ejércitos. Esta mujer peleó por años, pero cuando vio que te estaba pasando por ahí, vio que había alguien mayor que ella que podía pelear por ella. O sea, le estoy diciendo que ella estaba viendo, aleluya, a Adonai. En el principio veía, amado hermano, aleluya, Adonai, aleluya, a Elohim, el Chadai. Estaba viendo que había alguien que iba a pelear por ella, que iba a pelear contra esa enfermedad, porque aleluya, Dios, Jesús nunca ha tenido una derrota. Jesús siempre ha ido de victoria en victoria. Y cuando alguien se acerca a Él, esa victoria también se le traspasa a aquel que va con toda la fe. Yo digo amén, aleluya. Yo toqué a Jesús un día, aleluya, cuando Él sale en mi camino. Dije, yo corrí, pero más que correr, yo, Él corrió hacia mí, me abrazó, aleluya. Y cuando lo sentí, lo abracé, aleluya, sentí el amor, oh Señor. Sentí como mi enfermedad se fue del corazón. Sentí como Dios comenzó a pelear por mí en mis batallas, en mis debilidades. Sentí como Jesús comenzó a trabajar fuertemente. Bendito sea el Señor. Luego tenemos, amado hermano, el tercer nudo que significa Nice, que Nice, el Señor mi amo es mi estandarte. Cuando esta mujer corre, escúcheme bien, sabía, aleluya, sabía que tenía un libertador, que tenía un todopoderoso. Sabía el Señor que Dios es el que pelea por ella, sabía. Ahora sabe ella que ese Señor que iba pasando, al cual ella se metió por entre medio, fue a tocar, aleluya, a alguien que era alguien fuerte, que era alguien que portaba un estandarte de victoria. Era alguien que llevaba y que estaba demostrando, aleluya, que le iba a dar la victoria y que ella iba a ser capaz de alzar su brazo a los hartos, enseñar de victoria. Sabía, aleluya, esa mujer que al tocarlo, ella se recibiría, aleluya, su victoria.
victoria y agitaría la bandera de Cristo. Bendito es el Señor. Así tú también puedes hacerlo. El otro es Adonai Jireh. Esa mujer sabía que, mire, esto es impresionante. Cuando corren, se mete entre medio, sientes la sanidad, porque el Señor es mi sanador. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo, aleluya, yo no sé cuántos saben que Dios es poderoso para librarnos de todo. Aleluya, yo no sé cuántos saben que Dios es el Dios, es nuestro amo. Aleluya. Pero ahora, Elohim Jireh, amado hermano, significa que el Señor es mi sustentador. Aleluya, cuando esta mujer, aleluya, que habiendo que la había perdido todo, escúcheme bien, lo perdió todo, corrió y tocó. Ella sintió también que aquel que estaba tocando le iba a ayudar, le iba a sustentarla, tanto en la fe como también creo para hacer recuperar todo lo que el diablo le había hecho perder. Aleluya, yo creo que Dios te quiere devolver. Si tú tocas a Jesús en esta noche, si tú crees a esta palabra, Dios tiene un milagro para tu vida. Yo no sé si estás pasando una enfermedad, es cosa que tú toques, escúchame bien, es cosa que tú toques al Señor. Le diga: Señor, yo quiero conocerte, preséntate delante mío, aleluya, aquí está mi corazón. Muéstrale tu corazón enfermo, muestra. A lo mejor no tiene una enfermedad física, pero si sí tienes una enfermedad espiritual, que la cual está en tu corazón. Dios quiere habitar, Dios quiere limpiarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere sacarte las vendas de tus ojos, Dios quiere abrirte el entendimiento, porque Dios tiene un milagro para tu vida. Bendito sea el Señor. El Señor, mi amo, es mi sustentador. Y yo lo creo. Hasta el día de hoy no he visto justo desamparado. Hasta el día de hoy. Ni que mendigue pan. Aquí estamos. Dios tiene un milagro. Si tú le crees a esta palabra, tú verás su gloria. Él te va a recordar, como leíamos en el libro de Números. Él te va a recordar todos los días a través del Espíritu Santo quién eres tú y en qué camino debes andar. El Señor de paz les bendiga, el Señor de paz les guarde, y que pueda haber llenado esta palabra a sus vidas. Hermano amado, Jesús es el camino. Jesús es la salvación. No hay otro camino. Él es el único camino, el cual nos puede llevar al cielo. Bendito sea el Señor. Les bendigo. A la distancia, donde usted esté, no sé en qué parte del mundo usted está, a los de la iglesia, a los del templo, ama a tu prójimo, y a la corporación si lo está viendo. Yo les bendigo a ustedes con todo mi corazón. Resistan, porque la victoria es nuestra. Resistan. Soporten este estar guardado en casa. Soporten este. Hay algunos que estamos ahí como león rugiente y queremos escapar y queremos correr como perrito que está enjaulado. Pero resiste, porque la victoria es nuestra. Y cuando nos lleguemos a juntar, nos abrazaremos y diremos: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Dios de paz les bendiga, y será hasta otro día. Amén y amén. Padre, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y
y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir.